¿Cómo te diré para ver si la máquina es buena o cómo la máquina? ¿Cómo no salga? Traeremos la máquina. Te recomendaremos. Se van tirando. Hay un chip de Que va sacando de docena mejor. Docena por docena mejor. Saca calor. No, acá no lo vamos a vender, que va a venir el suyo. Este momento. Cuando queráis. Buenas tardes. Pues cuando vale. A mí también me parece. Hola, señora. Buenas. Hola, ¿qué pasó? ¿Estaba que venía? Thank you.
Esta estrella es muy fea, tío. El año pasado la marronica era más guapa que todo. Está descolorida. Mira, mira,
sacar desde la máquina. Vamos a proceder a hacer los actos que protocolariamente se hacen aquí. Y lo primero vamos a intentar cómo al niño Venancio y al niño Peregrino. El niño Venancio es Álvaro Manuel Martínez Manresa. Adelante, ya. Sí, acercaros, hacerlo del modo más posible. El centro tiene el gusto de imponer una insignia que lleva el farolillo y suele imponerla a estos tres cargos cada año. Está imponiendo el presidente del centro excursionista, José Miguel Martínez Maciá, que a su vez el día 11 cambiará su cargo. Vale, ahora el niño Peregrino. El niño Peregrino es Jorge Soriano Aparicio. Y por lo tanto, hacemos ahora un aplauso a ellos, porque ya están un poco los dos niños con la. Me comenta aquí esta autoridad, que es Fulgencio Almira, en el centro excursionista, que el presidente también va a exponer al pregonero que este año nos acompaña. Va a exponer al pregonero el PIB. Señora Lenda. Vale, muy bien. Pues muchas gracias y vale. Sí.
Muy bien. Ahora a Manuel Luis Albert le va a hacer entrega de él. Alfonso, como se llama Mañojín, ha insistido mucho en que sí, se llama Beatriz Mañojín. Muy bien, y ahora Alfonso Mañojín, que es uno de los veteranísimos del Centro Excursionista, se va a encargar Adolfo Asín de imponerle, no den la espalda cuando hagáis, no den la espalda, no estaréis escondidos, que los cámaras reclaman su cuota. Sí, y ahora se da a otro muy veterano, padre de porteadores también, que es José Navarro Simón, al que le va a imponer, además cañamero, le va a imponer Inmaculada Cascales, el recuerdo, la insignia que el Ayuntamiento quiere ponerles como agradecimiento de este esfuerzo que hacen ya, pues desde el 80 en que se cogió el farol hasta el 83 que se empezamos a colgarlo, pues ya unos cuantos años. Pues un aplauso para ellos. En realidad este acto aquí arriba es un homenaje al Centro Excursionista. Luego en la ermita, digamos ya, este capítulo se ha hecho aquí, allí ya se obvia. Muy bien, un aplauso. No te vayas, Manuel. A ver, muéstrala sin que se te caiga. Muy bien, pues ahora, para ganar un poco de tiempo, que son ellos ahora los que van a esforzarse un poco más que nosotros, en dejar el farolico en su picacho para que todos y cada uno de los que vivimos en Callosa y todos los vecinos de alrededor de nuestra comarca, pues cuando miren hacia nuestra sierra, sepan que estamos en fiestas y que San Roque está todo allí. Ya lo, de algún modo lo propuse. Gracias.